días. Buenos días. ¿Cómo se presenta? ¿Cómo se presenta el día de hoy? Bien. Hoy será el día clave. Es una etapa buena, ¿no? Es buena y es durita. Y encima el viento, pues, ayudará. Sí, sí. ¿Cómo están vuestros corredores? Bien, estamos ahí delante y veremos. Claro. A ver si hay sorpresa. Sí. Generalmente, ¿cómo fue todo el récord? Hombre, ha habido días buenos, días malos, pero en general aún todo está por decidir. No, pero bueno, además, hasta ahora todo marcha, ¿no? Sí, no ha habido nada grave. No, y en el equipo vuestro, hay buen ambiente y están, pues muy bien. Están bien, sí. Oye, ¿la etapa de ayer qué? A ver si 9 minutos y tu tío. Hacen tiempo ya de... De pros, sí. Yo quisiera ver algún profesional en un tiempo como el que hicieron ayer. Una media alta, sí, sí que sí. No. Bueno, luego si eso hablamos un poco. Al final después de ver cómo ha salido. Venga. Gracias, muy amable. Un placer. Gracias. Buenos días, Manuel. ¿Cómo fue? ¿Cómo va a ser la etapa de hoy? Bueno, la etapa de hoy, con el viento que veo que está haciendo, creo que va a ser una etapa muy, muy dura. Ya es duro el recorrido en sí y el viento no va a hacer más que hacerla más complicada. Con lo cual yo espero una dura pelea, una fuerte batalla y por lo tanto una etapa muy, 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 muy competitiva y muy dura. Oye, la etapa de ayer, 9 minutos y muy poco, es un récord profesional del ciclismo. Pues es una velocidad impresionante, sin lugar a dudas. Así que bueno, tenemos que tener en cuenta que esta gente está muy preparada y bueno, se ve que ayer... Además también el viento en algún momento le debió favorecer y eso hizo que hiciera un tiempo absolutamente descomunal. Lo que pasa es que ya Carlos Tellier ya lo predecía, dice, este chaval va a ganar, porque este chaval yo le conozco y está muy fuerte y está muy preparado. No, viene gente muy preparada aquí, ¿eh? Sí, el nivel es muy alto, de hecho a lo mejor incluso es demasiado alto y eso nos hace que gente que también podría competir no tenga la inquietud por competir debido al nivel tan alto de exigencia que hay aquí. Pero bueno, la gente que está aquí viene a disputar, viene a competir y sí, sin duda alguna tiene un nivel muy, muy grande. Nosotros estamos disfrutando, ¿no? Bueno, nosotros disfrutamos con ese ciclismo, claro, un ciclismo muy competitivo, un ciclismo fuerte, rápido, de gente que bueno, que a pesar de la edad que tienen, pues todavía están muy, muy en forma. Y luego listón, estás poniendo muy alto. Cada año le pones un poquitín más alto, que se hace más difícil también para ellos, para los profesionales. Bueno, profesionales no, máster. Ya, lo que pasa es que yo creo que ellos también lo exigen, es decir, es gente que se prepara para esta prueba y por lo tanto tienes que dar los recorridos acordes a la preparación que han hecho, porque si no vinieran y los recorridos no cumplieran sus expectativas, pues no volverían. Por lo tanto, siempre estamos buscando recorridos lo más adecuados a ellos, pero sin lugar a duda agresivos. ¿Te quedaría algo por decirme? Que vamos a ver cómo acaba esto. Bien, y luego ya cuando acabe esto, luego ya lo celebramos. ¿Eh? Vale, vale. Venga, gracias. Gracias. Buenos días, jefe. Túnel, Tolo. ¿Cómo se presenta el día de hoy, Tolo? Ventoso. Sí, pero en tu preparación, en tu carrera. Ventoso y bonita carrera, con una montaña interesante, que es Yuk, la conocemos muy bien, pero estos también la conocen, los jodidos. Sí. Y bueno, aquí el problema es que si uno corona solo, de arriba a meta con ese viento de cara, pues muere. Sí, sí, así hay sí. Que mirar de coronar en un grupito lo más delantero posible y bueno, y terminar la challenge lo mejor que podamos. Oye, yo le estoy diciendo a Manuel Hernández, digo, cada día, cada año ponéis el nivel un poco más alto. Llegará el momento en que o vengan profesionales ya o es imposible luchar con vosotros. Es que el nivel del deporte en general, del deporte no profesional me refiero, crece. Es decir, si usted va a una carrera de correr a pie, cada año hay más gente y gente que va más rápido. Lo mismo ocurre en bicicleta, lo mismo ocurre en el futbito, lo mismo ocurre en todos los deportes. La gente mejora, es decir, entrenan mejor, la gente se prepara más. Y a estos niveles nuestros de veteranos, masters, ya no te cuento. Es decir, hay gente que vive para esto. Y eso en el fondo pues está muy bien, porque promociona el deporte entre gente que no es profesional y nos sirve de estímulo a nosotros. Oye, claro, y ayer en el terreno, 9
estos son profesionales. Quisiera yo ver a muchos profesionales como no, ayer ahí. No, un profesional de, bueno, mire, un profesional bueno haría 7 minutos y medio. ¿Tú crees? No, sí, no, es que no, esto no, sí que... No todos, pero esto sí que es otro nivel, es decir, el profesional... Y luego, imagina una cosa, en el profesionalismo, del mejor al último, hay muchísima diferencia también. Porque uno es escalador, otro es contrarrelojista, pero ayer pone usted ahí a Rohan Dennis, campeón del mundo profesional, sí. Y dobla al que ganó. Bueno, es entre tuyo, pero luego la verdad ya quedó, ¿eh? Bueno, porque, sí. Chaval, oye, ¿puedes creer que todo este Carlos Tellez me dijo, este va a ganar? Porque este chaval está preparado, sí, y viene... No, es lo que hablaste, que viene con un nivel altísimo. Es gente muy preparada, pero luego cuando ves el nivel de los profesionales buenos, es como comparar a Messi con un chico que juega en segunda A o en segunda B, pues hombre... A usted.